Beto, castéatelo. Hace el mismo sueldo. Muy bien, amigos, comenzamos el segundo set de la Sato Saga. Quien gane este set será el campeón del torneo. Lo lamento, Sato, no te tocó a ti. Lo lamento por la maldición. Ya sabíamos que iba a pasar. Fue tu culpa por venir. Vamos a regresar con el Yoshidero. Parece que nos vamos a ir al Battlefield. El segundo set de la Sato Saga, señores, vamos a arrancar con este juego. Tenemos Beth, el Yoshi azul, contra Chaz, el Yoshi negro. Recordemos que Beth hizo el bracket reset, entonces ahora el que gane este set será el gran campeón del torneo. Pero mucho cuidado, nunca cuentes fuera ninguno de estos dos jugadores. Quien sea que tome la delantera puede de inmediato perder el siguiente juego. Ambos jugadores son muy inteligentes y ambos están a la cabeza de su juego. Cuando no está Pineda, y cuando no está Ramos, y cuando no están otros jugadores. Pero hey, no estamos aquí para hablar de ellos, estamos aquí para hablar de la gran final de esta final. Señores, dejen de echar tanto hate, por favor. Y mejor échenle porras a su jugador favorito. Hey, eso es una predicción bastante buena. Va a ganar Yoshi. Al menos este juego, por supuesto. Salvo que Chaz de pronto decida regresar a Charizard. O que Beth decida regresar a Mario. Pero nadie le gustó ese outcome. Beth eventualmente regresó a usar a su main Yoshi. El único dinosaurio que viene en muchos colores. Yoshi. Como los dinosaurios del Oxxo que te venden ahí, que están todos baratos. Pero son de muchos colores. Pero Yoshi no es ningún dinosaurio barato. Yoshi es un muy buen dinosaurio. Al contrario de esa película de Pixar que es una basura. No es cierto, es una basura. Y ahí se fue la primera vida de Beth. Commentator's Curse hablando de la terrible película del gran dinosaurio de Pixar. Pero está bien. Seguimos con el primer escenario, perdón, con el primer juego, tratando de hacer un spike. Beth no logra nada, desafortunadamente. No fue un correcto spacing de ese forward air. Pero ahora mismo, Chaz fuera del escenario, pero con los huevos va a poder controlar de nuevo la situación y regresar al escenario muy sencillo. Tenemos ahora a Beth en una gran ventaja porcentual, pero Chaz tiene una vida más, por lo que tendrá que buscar sacar el mayor provecho que pueda de esta vida que ahora tiene. Y ya le ha hecho 45% de daño a Beth, por lo que es una cantidad bastante respetable por ahora. Veremos cómo... ¡Wow! Chaz tratando de cerrar ese stock con su down B en el escenario, pero las plataformas de Battlefield lo van a impedir, porque Battlefield es así, no es el mejor escenario para Yoshi, pero tampoco lo es Dreamland, así que es buena idea irse a algún otro escenario. No sé por qué Chaz lo escogió, pero bueno, si yo fuera un Yoshi, me iría a Battlefield o Smashville o a Town and City, los cuales son los demás legales, ¿cierto? Odiamos Battlefield. Los Yoshis. ¡Spike! Se acabó el primer juego del segundo set de la gran final de la Sato Saga. Chaz se lleva el primer juego después del bracket reset. Si gana dos juegos más, se llevará el torneo, pero no podemos contar fuera a Beth. Ambos Yoshi mains son bastante buenos en sus respectivos juegos. Y parece, señores, que vamos a irnos a Town and City. Entonces, como yo dije, Town and City es un muy buen escenario para Yoshi porque tienes mucho espacio por donde correr. Y las plataformas, aunque te pueden matar en algún momento, son bastante de buena ayuda si sabes utilizarlas correctamente. Aquí es cuando los verdaderos nerds de Smash salen a relucir, porque saben cuándo se mueven las plataformas y cuándo no. Estilo Randall en Smash 1000, y cuando los jugadores top saben en qué momento del reloj va a salir Randall y cuándo no. Ejemplo, Mango sabe muy bien cómo hacer esto. Pero hey, estamos hablando de Smash 4, no de Melee. Aunque Melee también es muy hype, pero en Melee Yoshi no es tan bueno como aquí, pienso yo. Hamza podría desaprobar de mis comentarios, pero yo pienso que Yoshi es un personaje bastante decente en todos los juegos de Smash, salvo quizás Bo. En Smash 64, Yoshi definitivamente es un top tier. Podemos ver a Wizrobe haciendo muy buen trabajo con Yoshi en sus torneos, salvo que vaya Super Boom Fan, porque claro, él siempre va a ganar. O que vaya algún jugador peruano. ¿Sabían ustedes que Perú es una potencia en Smash 64? Oh sí, señores, cada día se aprende algo nuevo.
así como en Smash 4, México, Japón, Canadá y Chile son potencia, a contrario de Estados Unidos, que siempre tratan de salir bien, pero no hay tantos jugadores que sean muy representativos de ellos y no es suficiente para acabar con su stock ese Up Smash de Bets hacia Chaz. Ambos jugadores en porcentajes muy rojos, un Up Smash podría ser suficiente para acabar con la vida de Chaz ahora sí, pero tenemos un Shield Break, señores. Ahí se fue la primer vida de Betts. Pobre Betts, cuando te ataca un downbeat en el escenario, puedes considerar tu escudo fuera y un spike. Estamos completamente empatados, señores. 0 contra 0, una vida contra una vida. Chaz toma la ligera delantera, pero Betts de nuevo no lo puedes considerar fuera. En cualquier momento Yoshi puede conseguir un string como este que tiene Betts ahora mismo y cambiar la tortilla. Bueno, voltearle la tortilla en el sartén. ¿Ustedes entendieron qué quise decir? Esta ya no. Las gorditas de Diego van a tener que ser volteadas, porque se estaban quemando. Aunque en realidad están muy ricas. Muy bien, Diego. ¿De qué? ¿De narrar? ¿Me estás hablando a mí, señor? No se preocupe. Yo tengo mucha energía, señor. Me preparé para esto. Soy un actor. Oh, Dios mío. Este segundo match... Wait, espera. Es el segundo, ¿verdad? Este es el segundo juego. Sí. Ok, perdón. Se me olvidó. Pensé que no había cambiado el score y que ahora Betty iba a la delantera o algo por el estilo. Pero no se preocupen, amigos. Este es el segundo juego del segundo set de la gran final en la Sato Saga. Un Yoshi contra Yoshi. ¿Cuándo esperaban ver eso? Nunca. Porque los jugadores top no intentan usar a Yoshi, aunque es muy bueno. Y ahí se fue el segundo juego del segundo set. Betts empata el set 1-1 en un clutch set con un up smash que acabó con la segunda vida de Chaz de una forma bastante eficiente. Recordemos ahora que los techos de cada escenario son diferentes. Podemos considerar, por ejemplo, a Dreamland, que en Melee tiene un stage al ceiling bastante alto, al contrario de aquí, en donde puedes morir bastante fácil por arriba. Anyway, Chaz ha regresado a Charizard por ahora y vemos que Betts no ha podido recobrar el control del escenario. Ahora mismo está en una de la porcentual, pero recordemos que Yoshi tiene muy buenos strings con su Down Smash y con su Air, que pueden en cualquier momento incrementar el porcentaje de Charizard. Pero Betts no ha comprado nada para poder usar esos strings, aunque por ejemplo ahí ha agarrado una muy buena grab y ahora puede seguir con un string que ha elevado a Chaz hasta 48%. Muy buen grab de parte de Beto, leyendo todos los movimientos de Chaz. Está casi parejo este asunto, prácticamente un shell break. Cuidado, Betts, eso pudo acabar con su vida bastante rápido, pero no. Muy buen día por parte de Betts, no es suficiente para acabar con su vida. Además, todavía se ve bastante sano en su primer vida y desafortunadamente, este segundo juego está viéndose en la delantera Chaz, teniendo la stock lead y no el percent lead, pero de nuevo, si tienes un stock extra, no tiene mucho que ver el porcentaje ahora mismo. Chaz buscará sacar el mejor provecho de su vida extra que tiene ahora mismo antes de que Betts pueda acabar con la suya. Quién sabe, tal vez veamos un two stock, porque por supuesto, Chaz cuando se cambie Charizard le va mejor que no, pero está bien. Ahora vemos Betts teniendo que trabajar mucho para regresar al escenario. Tuvo algunos problemas, pero ha regresado con bien. Pero ese backer va a acabar con su vida. Ahí se fue el segundo juego. Un two-stock de parte de Chaz. Es 2-1 el set ahora. Chaz toma la delantera. Y si gana el siguiente juego, se acabará el torneo y Chaz será el campeón. Ahora estamos discutiendo los strikes y veremos si Betts se quedará igual. Al parecer sí, se quedará con Yoshi. Tiene mucha confianza en su main, como debería, porque Yoshi es asombroso, como ya lo dije. Y ahora veamos a qué escenario se van a ir. Parece que nos iremos a Battlefield de nuevo, señores. ¡DC Set!
The Grand Finals. El que sea que gane este juego va a cambiar la historia bastante, de una forma bastante fuerte. Podemos haber tenido un Yoshidito completo, pero no, Chaz ha regresado a Charizard. Y si gana el siguiente juego, se llevará la Sato Saga. ¿Cuánto dinero gana? No sabemos. Luego veremos cuánto ganó. Esperemos que al menos recupere la inversión y que pueda regresar a los siguientes weeklies para ganarle a Pineda y a Ramos y a Cecil y a Lee y a todos esos jugadores que también son bastante buenos en sus propios estilos. Pero ahora mismo, Chaz recuperando a la delantera. Chaz había tenido una pequeña desventaja contra Bet al inicio del juego, pero ahora la ha recuperado. Pero recordemos, Bet tiene una facilidad muy grande para hacer sus strings con Yoshi y ahora están empatados, aunque eso es por culpa del side B de Charizard que desafortunadamente lo lastima. Entonces Chaz se hizo daño a sí mismo, pero con un buen propósito, regresar al escenario sano y salvo, mientras que Bet estaba fuera del escenario y no tenía control de él en absoluto. Por ahora, Bet fuera del escenario no tiene control, Chaz está controlando la situación muy bien, pero recordemos, Bet en cualquier momento puede agarrarlo y leer su escudo, por lo que en cualquier momento puede usar su command grab como justo ahí y tener un porcentaje gratis contra Chaz. Pero recordemos, Chaz tiene unas grabs muy fuertes. Un up throw en Battlefield puede ser bastante devastador, sobre todo cuando golpeas contra la plata. El knockback del up throw de Charizard, más o menos así, como les digo, todavía no es suficiente para acabar con la vida de Bet, pero su knockback es muy fuerte y sobre todo si usas las plataformas superiores para matar por el techo de arriba. Bueno, el techo está arriba usualmente, entonces ustedes me entienden. Pero ahora, Chaz usando el fuego para mantener a Bet en el ledge y Bet no encuentra escapatoria. Un dash de Chaz no va a ser suficiente, pero Chaz está teniendo una ventaja bastante plausible y Bet está en números muy rojos, pero ese up smash va a ser suficiente para acabar con la primera vida de Chaz en este cuarto juego del segundo set de Singles Grand Finals, pero ese up throw va a ser igual suficiente para acabar con la primera vida de Bet. Y estamos ahora empatados 0 contra 0, una vida contra una vida. Bet toma la ligera delantera con ese down air, pero ahora Charizard recuperando su ventaja con esos strings bastante fáciles que hacen un build percent bastante rápido. Y ahora Charizard con sus strings, un buen jab, pero Bet regresando al escenario usando los huevos para recuperar el control. Pero nunca ha tenido Bet el control del escenario en realidad. Chaz siempre encuentra la forma de regresar al centro y mantener a Bet afuera del centro y regresarla a la ledge donde pertenece con su fuego. Pero ahora Bet tratando de buscar un opening, Chaz no se lo brinda para nada. Usa el fuego para hacer un buen spacing y Bet tratando de hacer un buen spacing también con su back air, pero no le funciona muy bien. Chaz fallando ese dash attack, pero Bet conectando con esos grabs, tiene un buen tilt. ¡Es un gimp, señores! Estamos 2-2, iremos al último juego de Grand Finals. Quien gane este juego se llevará el torneo. Estamos 2-2, señores. Este set es bastante intenso ahora mismo. Tanto Bet como Chaz haciendo un clutch last game. Venga, chicos, hagan un Yoshidito para el final. ¡Oh, no! El control de Bet se ha caído. No ha pasado nada. Todo bien, señores. Pero vemos que Chaz cambió de color de Charizard. ¡Oh, no! Parece que los dos cambiaron de color. No, regresamos a lo normal. Bet de regreso al Yoshi azul y Chaz de regreso al Charizard naranja. Ambos discutiendo qué van a hacer. Chaz va a ir con Ganondorf. No, al parecer no. Al parecer va a usar Mewtwo, Lucas, Rob, Roy. ¿Quién va a usar Chaz? Yoshidito, Yoshidero. ¡Yes! Parece ser, señores. No, Chaz. ¿Por qué me emocionas? Come on, Chaz, be a homie. Nitos de Yoshi en la gran final. Último juego, segundo set. Este juego definirá el outcome de este torneo. Y quien gane este juego será el gran ganador de la Sato Saga. Lo lamento, Sato. Tú decidiste venir. Tú decidiste ser víctima de la maldición de la saga. Nadie gana su saga. Y en este caso será un Yoshi quien se lleve el gran pastel. Contra todo pronóstico, bueno, contra todo pronóstico cuando no viene Pineda, por supuesto, porque el matchup de Cloud contra Yoshi es una porquería absoluta.
tómelo de un buen Yoshi main como yo. Bueno, no soy tan bueno porque me hago en pulse, pero ya saben, juego con pasión. Perderé el juego, pero me ganaré los corazones de la gente. Y ahora tenemos una ligera ventaja, Chaz recuperándola, pero Betts teniendo la ventaja ahora en porcentaje. Es un back and forth, esto está prácticamente empatado. Todo se reduce a quién leerá los escudos y quién tendrá las strings con el down air o con el forward air o lo que sea que Yoshi pueda hacer para ganar la ventaja en porcentaje y eventualmente gimpar a su oponente o hacer un gran spike. Tenemos ahora Betts fallando el grab. Betts con la desventaja porcentual, 80 contra 68, pero de nuevo el down air puede ser el clutch factor que todos necesitan en este momento. Betts teniendo problemas para regresar al escenario, pero Chaz recuperando el control y Betts regresando al escenario de todas formas, no importa lo que haga Chaz. Y cuidado con ese spike, no hubo spike, hubo un up air y un dash attack por parte de Betts. Betts tiene el control del escenario en este momento, cosa en la que Chaz muy pocas veces había sufrido en este set completo. Y ahora están exactamente parejos. Cuidado con ese downbeat, por poco y se acaba esa vida de Betts, pero no es suficiente. Chaz con su smash DL, pero Betts acaba con la primer vida de Chaz y esta es potencialmente la última vida de Chaz en el torneo, pero no, señores. Chaz está empatando esto. Es la última vida de los dos jugadores. Están en 0%. Veamos quién gana esto. Está completamente empatado. Quien tenga las mejores strengths va a ser quien gane todo esto. O quién sabe quién limpea al otro, porque Yoshi es muy limpiable. Un footstool puede acabar con él muy fácilmente. Pero ahora, Chaz con la command grab. No le hace nada. Cuidado con ese grab, Betts. Betts regresando al escenario, teniendo sus strings de up airs. Nada por el momento. Chaz buscando hacer el approach con forward air. No le funciona y Betts recupera la ventaja porcentual, pero Chaz rápidamente cambia esto de lugar. Y Chaz, cuidado, Betts está fuera del escenario. ¡Un huevo! No funciona el spike. No conecta. Betts fuera del escenario ahora mismo. Tiene algunos problemas, pero regresa sano y salvo a él. Betts en su escudo está salvo. No se preocupe, señor. Cuidado con un down B ahora mismo. Un buen read puede acabar con el set para cualquiera de estos jugadores. Esto está prácticamente empatado. Cuidado, cuidado. Un up air, un up smash. No funciona. Tenemos un nuevo up air. ¡Se acabó! ¡Es el campeón de la Sato Saga! Chaz ganando el segundo set de la gran final, después del bracket reset por parte de Betts. Nos fuimos al último juego, último stock, último hit, pero Chaz es el campeón del torneo. Felicidades, Chaz. Qué bueno que recuperaste la inversión. Ahora parece que es como el cenar, ¿no? Chaz ha recuperado su inversión ganando el primer lugar del torneo. Y ahora es rico. ¿Cuánto ganaste, Chaz? Ganó 220 varos a huevo.